Enrique Larroy, reincidente, parte de una idea general de que, por un lado, llevo muchos años trabajando y, por otro lado, eh, siempre en el trabajo que vamos haciendo vamos echando manos de todo lo que tenemos detrás, inevitablemente. Aunque queramos ir para adelante, siempre estamos utilizando todos los recursos propios de nuestro propio trabajo y de nuestra trayectoria profesional, ¿no? para bien y para mal. Entonces, eh, en esta exposición concreta es donde ya hago como un resumen de los últimos 10-12 años, aunque hay piezas que empiezan un poquito antes, pero que sí que temáticamente y conceptualmente están, digamos, eh, resumidas todos los planteamientos que yo creo que para mí han sido importantes en lo largo de mi trayectoria. ¿no? Eh, son 10 series lo que hay aquí presente, eh, presentado. De esas 10 series hay. Eh, casi unas 100 piezas en total, pero se, 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 se resumirían en, en unos apartados que son más o menos los siguientes, que es por lo que vamos a empezar. Entonces, la exposición yo la he planteado para que sea como un todo, ¿no? Toda una exposición que funcione eh, entera, en una relación entre ella como si fuera una intervención o una instalación general. Pero eh, en desarrollo lineal, que es el que vamos a plantear ahora. Eh, sí, que hay eh, una serie de piezas muy diferenciadas que son zonas muy, de, muy determinadas unas de otras. Y ahora, además, en este momento eh, post-confinamiento en el que tenemos que seguir obligatoriamente unas flechas, tenemos que utilizar un tipo de, de protocolos que, que nos mediatizan. Pues eh, esta exposición de Enrique el incidente vuelve a ser otra vez una vuelta sobre lo mismo. O sea, volvemos a reincidir en esa pintura y en esa manera de ver las cosas que es la trayectoria que a mí de alguna manera me gusta plasmar. La primera serie, la primera serie que, que vamos a ver consta de 34 piezas, se llama Horizontes basura, es una serie formalmente realizada toda eh, sobre papel y planteada a modo de, de instalación, una instalación en la que hay eh, tres, tres muros de media altura, tres muros de media altura que recordarían aquellas cosas que utilizábamos eh, para pintar en las casas de los pueblos, en las cocinas y en los baños, para que la parte inferior es la que se podía repintar y la de arriba nunca se volvía a tocar, y que de alguna manera acaban utilizando y creando una ligazón entre todas las piezas. Estas piezas están hechas todas a partir de los restos de los precintos y materiales que yo he utilizado en cuadros eh, al óleo, que he hecho habitualmente a lo largo de muchos años y que fui guardando en un alicatao pegándolos, pensando en que los utilizaría para algo y efectivamente los utilicé. Es decir, todo lo que hay aquí era basura, material de desecho que he ido reutilizando. Entonces, a partir de, unos, de, unos, de unas ideas de fondos más o menos livianos, eh, que tienen que ver mucho con los degradados y con los usos de colores eh, de contraste que suelo utilizar habitualmente, he ido dibujando, entre comillas, dibujando... Con aquellas, aquellos restos de material que he ido encontrando. Normalmente suelen ser restos de precinto, de cinta de carrocero, pero a veces pueden ser metaquilatos y a veces eh, pueden ser estructuras absolutamente cortadas de tiras eh, más, más elegantemente planteadas. ¿no? Y eso es lo que va dando contenido a toda esta serie. Entonces, es un planteamiento muy lúdico en el que voy eh, haciendo un desarrollo que tiene mucho que ver con. con con el azar, con la suerte, con lo que va saliendo, pero a la vez tiene mucho que ver con el juego también. ¿no? Y toda esa exposición, de alguna manera, también está muy planteada con relación al juego, al juego, a la sorpresa y a, eh, y a la duda también de lo que no sabes que, que te va a venir a continuación. ¿no? Entonces, básicamente ese sería el contenido de Horizontes Basura, que son estas 34 piezas planteadas en esta pared. Pantallas de camuflaje son estas seis piezas hay una pieza más en la otra sala que veremos después pero la estructura principal eh, estaría planteada aquí eh, responden a un criterio parecido a horizontes basura pero de otra manera eh, por un hallazgo casual eh, reitero He reincido en lo del casual y en lo del azar, eh, conseguí eh, recoger una serie de pantallas de serigrafía gigantes de una empresa que dejaba de utilizarlas y que me las pusieron directamente ahí delante por pues, si me interesaban. Entonces, eh, dije, con esto tengo que hacer algo y con eso tengo que plantear un proceso que, que de alguna forma transmita todo lo que habitualmente cuando eh, pinto un cuadro eh, convencional eh, está ahí. ¿no? Entonces, ¿qué hice? Eh, ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el planteamiento y el reto? Utilizar las pantallas de serigrafía con sus propias eh, características formales eh, y darles el, ponerlas en valor lo más posible sin necesidad de pintar ni hacer muchas cosas encima. Es decir, las propias calidades y texturas y sugerencias eh, visuales y de transparencia que nos pueden dar esas pantallas de serigrafía, eh, incorporarlas como parte fundamentalísima a la obra. y tapar aquellas partes que obligatoriamente me comprometí a respetar, es decir, que desaparecieran los símbolos corporativos o, el, o elementos que pudieran identificar a qué empresa o para qué empresas o para qué clientes iban dirigidas esas, esas pantallas. Entonces, eh, la realidad al final ha sido esa donde hay colores, donde hay esos tres, cuatro colores que he utilizado yo, que es ese verde, esa especie de ese rosa y un, unos pequeños degradados, un blanco y un negro, lo que están haciendo es tapar y disimular cosas que no se pueden ver, que no se deberían de ver, o unas numeraciones, o unos códigos, o unos logotipos que podían ser claramente identificativos y que, lógicamente, eso no interesaba que yo los utilizara. Y el resto es el original como tal. Que mantenía esa propia pantalla para imprimir lo que tuvieran que imprimir en su momento. Ese ha sido el objetivo de esta serie: el darle ese carácter peculiar y particular de la propia potencia de estas pantallas de seguir hacia gigantes, son de gran tamaño, y el contenido eh, que creara la propia estructura. De ir camuflando cosas. Por eso se llaman pinturas de camuflaje, perdón, pantallas de camuflaje. Pantallas de camuflaje, que es lo mismo que pinturas de camuflaje en este caso. ¿no? Eh, el resultado eh, es muy sugerente, es muy extraño a la vez, porque eh, no se acaba de estructurar muy bien y averiguar exactamente muy bien cuál es el, el, el sentido a lo mejor de estas pinturas. Hay un. Una, un valor táctil inevitable y unas ganas de ir a tocarlas, que es inevitable, eh, que es del propio material, de la propia, del propio nylon que crea la pantalla, ¿no? en contraste con toda la estructura de colores mates con los que yo he ido luego trabajando. Eso es lo que a mí más me ha interesado, independientemente de que yo luego he utilizado, pues por ejemplo, en estas tres que tenemos en este lado, eh, he, he utilizado unas referencias de los pintores madis argentinos, de lo que llamaban la América Fría de Sudamérica. Y que a mí me interesan mucho. Entonces, luego todos los guiños, inevitablemente que están detrás, eh, a mí son los que luego me hacen eh, pues, contemplar las piezas de una manera muy determinada. Pero ese es, mi, ese es mi, mi planteamiento, ese es mi problema, y eso es lo que de alguna manera yo intento que quede tras, eh, transportado a, al resultado final sin necesidad de tener conocimiento de cuáles pueden ser los orígenes de ese tipo de trabajo. Transbordador. Es un cuadro de gran formato en el que se resumen varias cosas diferentes que a mí me interesa que queden claras. Una, es un cuadro que ha ido evolucionando, es un cuadro que estuvo sin acabar, expuesto en un momento determinado, en otra posición y de otra manera y sin, y sin estar acabado del todo, pero que funcionaba como tal. Me pareció interesante porque tienes un momento en el que pues no sé hay un impulso que te, que te hace ver que podrías plantear y hacer otras cosas nuevas. Y entonces digamos que lo acabé. Lo acabé, aunque esa, esa, ese concepto de acabado es muy relativo. ¿no? Eh, acabado está y aquí está colgado. Puede que luego siga creciendo o, sigo, o que se siga planteando. ¿no? Pero en realidad esta pieza fue otra y ahora vuelve a ser eh, diferente. Tiene que ver, y aquí se ve claramente lo que hablábamos antes de horizontes basura, todo el, el sistema de precintos con el que yo voy enmascarando las diferentes capas y trabajo con muchas capas sucesivas en las que siempre voy dejando testigos residuales de las primeras capas anteriores eh, por un criterio no fundamentalmente estético, por un, por, por un criterio de vibración. Eh, la vibración que producen los colores cuando vas dejando testigos que de alguna manera tienen que ver también con eh, un cierto reconocimiento de los errores de los pasos anteriores o de los cambios que ha habido. Eh, ayudan también a que haya una vibración del color y una inestabilidad interna dentro de la pieza, que a mí eso me interesa muchísimo y que eso está presente en todo mi trabajo como una de las condiciones eh, claves. ¿no? Entonces, esas dos serían las partes en las que me interesaba de alguna manera incidir, ¿no? en el desarrollo del propio proceso creativo en el que voy trabajando por capas, voy trabajando eh, dejando restos de los tes testigos del, de los pasos. Y por otro lado, el que el cuadro, independientemente de eso, no se acaba nunca. Imagen simplificada de la realidad es la pieza, tiene 11 años, es de 2009. Es la pieza, digamos, yo creo, más antigua de la, de la exposición, aunque hay una que comienza antes, pero posteriormente está rehecha muchas veces, ¿no? que lo veremos más adelante. Eh, imagen simplificada de la realidad es, es un díctico en el que hago un guiño a a una frase que era muy común en los años hace 8 o 10 años en los anuncios en los que en los anuncios televisivos que aparecían cosas dietéticas que conseguían que el cuerpo funcionara extraordinariamente bien y se acababan viendo unas, unas, unos desarrollos intestinales hechos en 3D por los que iba apareciendo un, una serie de bifidus o algo que entraba por ahí. Esto es una cosa absolutamente anecdótica, pero a mí me hizo gracia porque sobreimpreso en la parte inferior siempre aparecía imagen simplificada de la realidad, lo cual no deja de ser una cosa absolutamente de broma o de risa. Eso ya ha desaparecido, los anuncios siguen siendo igual, pero ya no, ya no es una imagen simplificada de la realidad. Posiblemente sea la realidad misma. no Entonces, este es un cuadro que sobre todo me ha interesado ponerlo porque es, es un dístico en el que empieza a aparecer una descompensación de la colocación de las propias eh, piezas, que a mí me interesaba mucho y desde hace mucho tiempo en, aparece en, muchas, en muchos cuadros, pero además en paralelo eh, es de las, de las únicas piezas en las que me fui planteando el hacer una, un desarrollo en de de fotografía de cuál era el proceso. Para llegar a este final. ¿no? Entonces, eh, son fotos de muy mala calidad, pero de las que, justo de estudio, en las que yo iba haciendo paso a paso el desarrollo de todos los enmascaramientos y todas las zonas que yo iba tapando en el cuadro eh, para al final llegar al fin, al cuadro acabado que sería ese. ¿no? Entonces, ese desarrollo del, del, del azar, de lo erróneo, de lo. de la. de la casualidad del, del hallazgo es, eh, es un poco lo que aquí podemos ver plasmado. O sea, yo siempre parto en los, en la, en los lienzos de un lienzo en blanco, es decir, nunca llevo un boceto, nunca he premeditado nada. Cuando empiezo a trabajar, a partir de ahí sí que empiezo a, a ocultar y enmascarar cosas, que como además están trabajadas generalmente con óleo, el tiempo de secado es muy lento y en paralelo voy trabajando en otras obras, con lo cual hay un cierto olvido también de qué había debajo. Y ahí viene ese sorpre esa sorpresa, ese sobresorpresa de cuando lo abres, de cuando éramos niños, y te aparece al final eh, lo que había. Y dices, pues lo aprovecho o no lo aprovecho o sigo. Y por ahí va desarrollándose el cuadro. Pantalla Micado es también otra pantalla de camuflaje, como las grandes que hemos visto anteriormente, en el que, eh, de una manera más resumida, eh, planteo lo mismo que estábamos planteando en aquellas otras, ¿no? Ocultar aquellas cosas corporativas que pudieran estar dando pistas sobre el, el origen de, de, y el uso de esta pantalla. Entonces, eh, todos los verdes, todas estas transparencias, eh, son de la propia pantalla primitiva que había, ¿no? O sea, mi intervención corresponde a estos degradados y a, estas, a estos rosas, estos naranjas y ese verde. Eso es lo que ordena y lo que he conseguido que de alguna manera sirva para camuflar, ¿no? Que se convierta en la pantalla de camuflaje, en este caso pantalla micado, porque sí que recuerda o tiene algo que ver con todo lo que sería el concepto de juego de los palillos chinos. De ahí pasamos a esta otra pieza que es eh, Chapa y Lunares, que tiene la siguiente explicación. Es la, la, la pieza en la que más mmm, lejos de la pared he podido llegar. O sea, como soy pintor y no tengo ningún interés en pasarme a otro campo que no sea estrictamente el de la pintura, eh, he forzado esta inclinación de esta pieza metálica hasta 25 grados, que era lo que decidí que podía ser la, la, la inestabilidad formal más fuerte a la que estaba dispuesto a llegar en una pieza eh, de pared, absolutamente. ¿Qué hago aquí? Utilizo unas piezas industriales. Que se habían hecho a partir de, de colores determinados, de colores RAL, para eh, combinarlo con un lienzo de impresión digital de, de lunares. Los lunares es un motivo reiterativo que yo llevo utilizando pues, desde los 17 años. Por lo que sea, se, qued, se quedó ahí y siempre ha estado presente. En este caso, los lunares están distorsionados. Es la primera vez también que los planteo como distorsión. Pero eh, me interesaba, sobre todo, ese contraste entre eh, brillo mate, chapa metálica de, de, de aluminio de alta tecnología con una, una impresión digital, eh, esta, este desarrollo vertical que podría ser infinito y si pues, la pared nos hubiera permitido 40 metros más podríamos haber llegado hasta, hasta esos 40 metros y que nos permitiera de alguna manera eh, crear este, este contraste entre estas dos piezas. ¿no? Eh, esa inestabilidad, en, esa invisibilidad de cómo está sujeta. Tiene, tiene un poco que ver todo con, con, esa, con la magia, que es otro tema que a mí me interesa mucho. ¿no? En Chapa y Lunares es la, la pieza amarilla, la que flota y la que se inclina. En, en Régimen Abierto es las propias, el propio montaje de las fotografías, el que digamos, se desestabiliza y sale digamos, del plano. ¿no? Esta es una serie fotográfica, yo nunca he expuesto fotografías, la primera vez que hice esta serie, es, esta es la segunda vez que se expone, mejor dicho, perdón, es la segunda vez que se expone, pero. Eh, es la única serie fotográfica que he hecho. Corresponde a un espacio de azar que yo vengo fotografiando, fotografiando sistemáticamente desde hace como 15 años. Es una casita extraña que está en una carretera en el límite entre Aragón y Cataluña, en el que me sorprendió el, el uso del color, el uso de los huecos. Siempre ha estado así y sigue estando así a día de, a día de hoy, a día de, de justo una semana antes del confinamiento que pude pasar a verla porque está justo ya, digamos, en lo que sería la parte de Cataluña. ¿no? Entonces, ese, ese planteamiento de una casa que se queda sin acabar, pequeñita, que está como, como si fuera un muestrario, ¿no? con su acabado completo de colores, con todo el estucado completo, con los huecos de las ventanas todo perfilado, con sus baldosas todo exactamente igual, pero sin poner, sin poner ni las ventanas, ni poner nodos, ni acabarla. Eh, me creaba un, una sensación que tenía mucho que ver con la estructura de los propios cuadros. ¿no? O sea, a mí me interesan mucho los cuadros en los que lo que está delante pasa a estar detrás, lo que está de, en un lado se gira. O sea, todo ese juego de planos y de sorpresas de las superposiciones de diferentes capas es lo que a mí me interesaba. Y yo en esa casita, cuando la vi, pues la, la, me pareció que era lo mismo. Y sistemáticamente cada año. Una o dos veces he ido haciendo fotografías de la misma, que prácticamente son iguales, porque se ha deteriorado muy poco. ¿no? Pero me interesaba ese concepto y me pareció interesante el, el, el hacerla en su momento y exponerla. Y en este caso concreto me venía muy bien para hacer un salto de esa parte inestable de la de, la de Chapa y Lunares, luego eh, régimen abierto, que sería está eh, paisaje inacabado también, es el doble título, paisaje, paisaje inacabado, régimen abierto, de alguna manera lo que está es haciendo un planteamiento que tiene que ver mucho con mi, con mi manera de entender la pintura, ¿no? que en este caso estemos hablando de fotografías. Eh, se trataba al final de llegar a este punto, digamos, de mayor inestabilidad, ¿no? que es insistentemente mareados eh, punto 7. Eh, punto 7 quiere decir... Que ha crecido y es la séptima vez que se expone. Es una pieza que empezó siendo un tríptico en el año 2003 y a partir de ahí ha ido creciendo sistemáticamente en cada ocasión en la que ha habido posibilidades de instalarla. La idea siempre ha sido eh, crear una obra inestable, una obra que va creciendo y que cada, en cada ocasión eh, se va adaptando y e integrando en el espacio determinado en el que se expone. Entonces, ha habido, <coughs> ha habido ocasiones determinadas en las que. En las que hemos podido crecer más o crecer menos, porque íbamos viendo en qué manera se iba adaptando. Aquí, en esta exposición de Paraninfo, hay tres piezas nuevas que tienen mucho que ver con algunas anteriores, dos de círculos concentros, estos de, de estas de discos, y, y dos piezas azules. Perdón, eh, una de discos concéntricos y, una de, de, y dos piezas azules que tendrían que ver. El, como contrapunto a dos puntos anteriores de verde. Es una mezcla de obras trabajadas eh, con acrílicos, con óleos y todas las últimas incorporaciones son eh, impresiones digitales que en alguna ocasión tienen también un, un tratamiento acrílico posterior para algún pequeño eh, añadido. ¿no? Pero básicamente es una estructura que va creciendo digitalmente hablando. ¿no? Digitalmente hablando y, y realmente hablando en este caso. Eh, la idea era esta, ¿no? o sea, llevar ese punto de inestabilidad a lo más lejos posible y a lo más amplio posible, ¿no? es expandirla en la medida de todas las posibilidades. Sin título de momento es la última obra que, que se incorpora a la exposición, o sea, es el, el, el último cuadro pintado para la exposición. Eh, hay un doble guiño. Como a mí me interesan mucho los títulos y voy trabajando mucho sobre los títulos, en el catálogo hay varias páginas únicamente de comentarios, digamos, eh, eh, con doble sentido y cierta perversión sobre los propios títulos que a mí me gusta siempre hacer e incorporar escondida, en, escondidos en el catálogo, este decidí que lo mejor era ponerlo como sin título de momento. Es también un homenaje a otro pintor que a mí me, me gusta mucho, pero bueno, ese es un guiño absolutamente personal. Entonces, tiene que ver con los palillos de Mikado. Eh, tiene que ver con esos palillos que tiras y que, a los, con los que puedes jugar, como, como la pantalla micado que hemos visto al principio o eh, con cuadros que, que de hace tres o cuatro años que estuvieron expuestos también en algunas otras ocasiones. ¿no? Es una estructura en la que y de una manera muy simple aparecen eh, una serie de planos que entran, salen, que vuelan, que permiten visualizar una serie de, de profundidades visuales que de normal, eh no tendrían por qué estar porque el cuadro es muy sencillo orgánicamente hablando, ¿no? organizativamente hablando, ¿no? Transuyente es la intervención con la que se cierra la exposición, es una una intervención de paso. En la que aparecen dos pantallas, dos pantallas de camuflaje como las que teníamos en la otra sala, pero con una intervención en pared, como casi siempre que hay una oportunidad procuro hacer en todas las exposiciones, ¿no? algo muy simple, generalmente con negro. En este caso hay un amarillo añadido, pero normalmente su, suelo utilizar estructuras que sirven para remarcar, crear un ambiente y marcar eh, lo que sería un desarrollo visual entre la pieza que normalmente, eh, digamos, genera el desarrollo ¿no? y es lo que plantearon en esta ocasión. Es una pieza de salida en la que tenemos dos pantallas. y es, eh, aprovechamos una curva extraña que hay en la propia sala para crear un espacio dinámico que es el que nos manda ya hacia la calle después de haber desarrollado un poco y haber eh, hecho un recorrido por toda la exposición.